De nueva cuenta, el equipo de Info7 acudió a la presa La Boca y la imagen es caótica porque el embalse sigue agonizando. Lo que era un lugar próspero lleno del vital líquido, hoy se convirtió en un desierto y quienes tenían su vida en este lugar lo contemplan con tristeza, debido a que el espacio turístico más representativo de Santiago tenía gran actividad. Ya va para 3 años que estás bien cerca, mira. Si este tramo, así como lo ve usted, ahí pasaban todas las muchachas en las lanchas, paseándose. Pero pues ahorita, ¿cómo estamos? El dron sobrevoló la zona algunos kilómetros adentro y solo nos encontramos con espacios secos y los pocos espacios de agua extinguiéndose. Por ahí del 2018 que pasábamos mucho por aquí y siempre, o sea, ibas por la carretera y se veía el agua que estaba bien lleno, que estaba hasta acá. O ibas a los restaurantes de por acá y también veías que se movía la presa, pero ahorita está nada. Y no es para menos, vea usted la diferencia. Así lucía La Boca en enero del 2023 y esta es la triste realidad de enero del 2024. Los comerciantes y trabajadores la siguen sufriendo, aunque los comercios de la zona siguen trabajando, ya nada es igual. Muchos trabajadores tuvieron que retirarse. Brian Jiménez, Samaniego, Fuerza Informativa Azteca.